una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va midiendo quema en una hoguera. Estamos frente a un mosaico homenaje a Carlos Gardel, el máximo cantante de tango uruguayo, tacuarembóense, por lo menos de los que creemos que fue tacuarembóense, de Guillermo Vitale, un mosaiquista que trabajaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, después a raíz de un accidente en un ojo, deja ese trabajo, se retira y según lo que cuentan las leyendas, en un momento se caen unos trozos de azulejo a sus pies y de pronto se forma una idea que a él le interesó y a partir de ahí empieza a trabajar con este lenguaje que es reconocible en las dos orillas del Plata, ¿no? En Buenos Aires, en La Boca, y acá en el Barrio Sur, en Montevideo. Para eso estamos conversando con Nelson del Río. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Todo bien, Gustavo? Muy bien, ¿y vos? Una mañana fría de junio. Ya aprovechamos, se acerca el 24, le hacemos el homenaje a Don Carlos, los 80 años de su muerte. Pero nos encontramos acá para conversar contigo porque vos tuviste una labor, una misión importante, ¿no? De poder restaurar al mago, ¿no? No, restaurar al mago. No fue fácil devolverle la sonrisa al mago, ponerle la corbata nuevo, el traje nuevo. O sea, prácticamente todo. O sea, hubo como que 40, un 50%, sí, digo. Y además, digo, yo creo que un artista muy prolijo, muy detallista, digo, daba trabajo porque las piezas no hay espacio entre una y pieza y otra. Entonces es muy delicado picando así con un cincel finito, digo, para ir retirando la pieza dañada, no, sin dañarlo más, ¿no? O sea, tratar de conservar todo lo más posible el original, respetando toda la idea esta de Guillermo Vitale, que creo que se muere con la técnica, digo, no, claro. No he visto. Porque el mosaico siempre se deja 2-3 milímetros de separación entre pieza y pieza. Para que haya un movimiento o algo por así. Por la duda, algún movimiento. Digo, acá digo, el óxido del alambre ha ido expandiendo las piezas. Claro. Y algún pelotazo de los chicos, claro, también, claro, ¿viste? Lo fue dañando y así, lamentablemente hacía mucho tiempo que estaba destruido. Y bueno, conseguimos el apoyo de Agado, fue fundamental. Y bueno, y al amigo Daniel Zulier, que es bueno, un poco el dueño de esta casa también, que hizo toda la movida para... Me convocó a mí, sabía del trabajo que estoy haciendo en mosaico. Entonces esa capacidad técnica tuya de trabajar en el mosaico te lleva a terminar restaurando la obra de Guillermo Vitale, un artista dentro del arte popular, ¿no? Como que no arte ha sido popular, muy... y que no ha sido reivindicado. Pablo Thiago Roca en su libro Arte Otro lo menciona. Lo menciona poco. Vos decías que él tiene una técnica muy particular, Vitale, de la de juntar tanto los trocitos que es imposible. Las piezas, claro. En el fondo, por ejemplo, ves que hay una separación, ¿no? Pero la cara, el sombrero, la corbata, fue un trabajo complicado porque era como armar un puzzle. Muy ajustado, ¿no? O sea, con un destorno. Y no hay herramientas. Digo, compré un torno ahí con una sierrita milimétrica, pero no sirvió mucho, ¿no? Y había que hacer la pieza tal cual. Exacto, que encaje, claro, bien, claro, ¿no? O sea, claro, era subir, bajar la escalera, probar. Después lo que vos decías es encontrar el mismo tipo de azulejo que tenía. Me llevó a recorrer Piedras Blancas, la Feria de la Teja. ¿Y encontrabas? Encontré un loco en La Teja que me mostró un galpón de azulejo que tenía guardado, pero no tenía los colores que yo precisaba. O sea, fue todo un tema el color piel rosa este de la cara. Claro. Y bueno, el gris del sombrero tampoco lo encontré. Además, vos me decías que la técnica de Vitale es que lleva alambre por debajo. Él se ve que hacía una plancha de cemento, ¿no? Se ve que cortaba todo el azulejo, armaba aparte y después no sé si le pegaba un papel y llevaba plano. Ah, porque mirá, es como un rompecabezas. Que el loco encajonaba todas las piezas, además muy detallista, digo, el ojo. Sí, además es perfecta la forma, ¿no? La curva del ojo. El ojo tiene son milímetros. Contá la anécdota de cuando se cayó la dentadura del mago, por bueno, favor, porque. Más o menos jugamos con el amigo Daniel Zulier, digo, que es caricaturista, dibujante también, y fue el que me ayudó, me dio una mano acá. En cierto momento teníamos la dentadura pronta, le tenía tres teclas, sana. Y en uno preparamos la pieza completa, toda la dentadura completa, y en una estamos trabajando en una escalera acá, se cae. Y a recuperarla.
¿Se cayó y se rompió? Y se rompió, claro, se rompió, sí, 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 sí. ¿Cómo está? ¿Cada diente es una pieza individual? Cada diente es una pieza individual, sí. Ah, es un laburo, vale. Es un trabajo. No. Y la corbata más o menos la tuvimos que inventar. Digo, yo creo que quedó bien resuelto ahí el nudo, pero no teníamos registro. Digo, anduvimos buscando... ¿No hay fotos anteriores de esto? Yo me busqué en el centro comunal de acá, anduvimos con la GADU también, digo, y no pudimos encontrar. Digo, ahora que creo que a través de la movida de Facebook, capaz que apareció un loco que me dijo que tenía muchas fotos del murales de él. Así que puede ser que aparezca. Pero yo creo que quedó muy bien resuelto igual el nudo de la corbata, que en medio lo fue inventado ahí. Es curioso por lo que yo leía de la vida de Guillermo Vitale, que él se retira de su trabajo en el Ministerio de Transporte Pública porque tiene un problema en un ojo, o sea que era supuestamente trabajaba con un solo ojo. Ah, mirá, no sabía. O sea, como que era ¿no? Como que era tuerto. Pero tiene unos trajes de Gardel en rojo que están impresionantes, sí. ¿No? Digo, yo primero pensé que era esquirlas de mosaico, de azulejo. Que en San Pablo hay una fábrica de esquirlas, pero acá no. Y después ¿A qué le decís esquirlas vos? Una lámina de azulejo. Que hay un brasilero que trabaja. Parece que son láminas de azulejo que se cortan y se encastran ahí. ¿Cómo cortas esto vos? Para llegar a la forma. Yo lo trabajé primero con el torno manual, el tornito manual. Después. Y después la vas como limando. Terminé comprando una máquina para cortar cerámica, que es con disco de vidia. Ahí pudimos hacer una curva. Jugar con algo. Con ángulos, ¿te das cuenta que tenés? Porque ahí la corbata. La solapa, por ejemplo. La solapita. No es la máquina manual en donde. Cuidado, atrás. No es la. La máquina manual ve que tú puedas cortar rectángulo. No, había ángulos rectos, complicados. Después lo que uno ve, el avión, ¿no? Dado la historia de Gardel que muere en Medellín, ¿no? Ahora se cumplen los 80 años, por eso estamos haciendo esta columna en homenaje a don Carlos Gardel, que muere en Medellín, y ahí El avión. Vitale mete el avión adentro de unas nubes negras. Pero las nubes, ¿cómo están con la silueta de la nube? Es un laburo bárbaro que hacía. Pero el marco, mirá el marco. El marco fabuloso. La firma. El marco con la esquina redondeada. El marco con la esquina en celeste y después ese bordado que le hace que era azulejos de época también, que se usaban para la cocina. La firmita de Vitale. La firmita muy por favor. Tímida ahí. Sí. Pero mirá lo que es esa letra. Perfecta. A partir de ahora estaría bueno revitalizarlo, vale la redundancia, a don Vitale, ¿no? Yo creo que sí. Porque en Caminito, en Buenos Aires, se le da otra importancia que lo que le damos acá. Yo creo que tendría que ocupar otro lugar en el arte nacional, digo, porque el tipo dedicó gran parte de su vida a llevar el arte a la calle, a la gente. Además dicen que no cobraba, o sea, que lo hacía. Ah, sí, mejor. Sí, aparentemente en un momento dice, pero yo con esto hacer unas macetas, ¿no? Típico. Pero después dice que no cobraba haciendo estas cosas. En la muestra que acaba de hacer Pablo Tiago Roca de Arte Naif, en Fundación Unión, hay un retrato de Perón. ¿Mirá? Porque, o sea... Vitale trabajó como a dos puntas en la orilla, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, mucho trabajo de él en la boca, ¿no? Claro, por eso. Yo creo un gran artista. Nelson del Río, un placer en esta fría mañana, Barrio Sur. Homenajeando al mago. Homenajeando al mago, el cantante más grande, el cantor más grande de tangos que ha dado el tango y el Uruguay.